Paolo Guerrero fue anunciado como nuevo refuerzo de la Universidad César Vallejo. Su entrenador, Roberto Mosquera, lo defendió de las críticas y además el depredador contó sus sensaciones de llegar al fútbol peruano. Así iniciamos con toda la información el día de hoy. Esto es Gol Viral y así presentamos la última información. Este viernes 2 de febrero, Universidad César Vallejo oficializó el fichaje más importante de su historia, el del delantero y goleador histórico de la selección peruana, Paolo Guerrero, para afrontar la Liga 1 y la Copa Sudamericana 2024. En la previa del partido contra Melgar por la segunda fecha del torneo Apertura en el Estadio Manciche, el entrenador poeta Roberto Mosquera se refirió a la flamante incorporación del depredador y mandó un fuerte mensaje a quienes criticaron la decisión del jugador de incorporarse a UCB. Mosquera Vera se mostró molesto con los cuestionamientos a la elección de Guerrero González, a quien llenó de elogios y tildó de humilde al elenco trujillano. Yo creo que su sola presencia va a cambiar todo, por eso lamento que algunos estén opinando qué pena que acabe su carrera en Vallejo. Es una falta de respeto, una falta de consideración. Acá Paolo va a ser un referente para los niños, va a ser una inspiración para los jóvenes, una carrera limpia, capitán de la selección, un jugador de élite y que creo ha escrito páginas hermosas. ¿No puede venir a un equipo humilde como Vallejo? Son cosas que se contradicen con la moral, con la falta de criterio, pero bueno, estamos en el Perú y esas cosas suceden, indicó en diálogo con Liga 1 Max. Pese al poderío económico que tiene la familia Acuña, de acuerdo con La Mosca, César Vallejo no cuenta con los recursos para contratar al veterano artillero de 40 años y que el acuerdo no hubiese sido posible sin la intervención de auspiciadores. De igual forma, se mostró agradecido con la gestión del presidente Richard Acuña y espera retribuirle con victorias en cancha. Vallejo no tendría cómo traer por sí solo a Paolo. Hay muchas empresas que quieren sostener la campaña y eso ha sido posible. La gestión del presidente es impecable. Yo no estoy acá para pasarle la mano, sino para darles triunfos deportivos que espero vayan llegando de la mano del conocimiento que tienen los jugadores, que las individualidades se vayan convirtiendo en algo colectivo. No siempre sucede desde ya, es un proceso y nosotros estamos en eso. Paolo Guerrero ya trabaja con el cuerpo técnico de Vallejo. De acuerdo con las propias declaraciones de Roberto Mosquera, el exjugador de LDU de Quito ya se encontraba trabajando a distancia con los preparadores físicos del club, pese a no tener contrato firmado, lo que reafirma su compromiso de llegar en buenas condiciones a disputar los dos certámenes con los norteños. El DT mencionó que un integrante de su cuerpo técnico estaría viajando en las próximas horas a Brasil para entrenar de manera presencial con el Ariete. De Paolo Guerrero, muchos quieren saber qué opina Roberto Mosquera al respecto, cuál es su concepto. Bueno, es un jugador de élite, ¿no? Lo sigue siendo competitivo. Es tan así que todo este tiempo estaba en contacto con nuestro preparador físico. ¿Desde hace cuánto? No, esas son cosas para el interior. Y es probable que hoy en la noche esté viajando el asistente preparador físico para terminarla con él. No va a llegar de la mejor manera, obviamente, pero vamos a tener un avance esta semana, ¿no? Usted que ha dirigido a jugadores importantes, ¿no? En nivel de clubes, ¿cómo manejar para que la institución crezca con un jugador así? Yo creo que su solo presencia va a cambiar, ¿no? Por eso lamento que algunos estén opinando de que qué pena que termine su carrera en Vallejo. Es una falta de respeto, es una falta de consideración. Acá Paolo va a ser un referente para los niños, una inspiración para los jóvenes. Su trayectoria limpia, capitán de la selección. Un jugador creo que de élite y que ha escrito páginas hermosas, ¿no? Y no puede venir un equipo humilde como Vallejo, ¿no? Son cosas que contradecidas con la moral, con la falta de criterio, pero bueno, estamos en el Perú y esas cosas suceden, no deberían suceder, ¿no? Deberían ver que es un esfuerzo, no de Vallejo, hay muchas empresas. Vallejo no tendría cómo traer por sí solo a Paolo, ¿no? Hay muchas empresas que quieren sostener la campaña y bueno, eso ha sido posible. Y sin lugar a dudas, importante lo de Richard Acuña como presidente de la institución en esta gestión, ¿no? Obviamente, la gestión es impecable del presidente. Yo no estoy acá para pasarle la mano, sino para darles triunfos deportivos que espero que vayan llegando de la mano del conocimiento que tengan los jugadores, las individualidades, se vayan convirtiendo en algo colectivo. No siempre sucede desde ya, a veces es un proceso. Y nosotros estamos en eso, ¿no? En el respeto de un proceso en el cual podamos amalgamar una buena forma de jugar. Hicimos dos partidos, no cerca de la perfección, pero muy buenos partidos. Con Alianza jugamos la mitad de lo que jugamos el último partido. Y a pesar de eso, obviamente que Alianza tiene tres equipos iguales, un presupuesto espectacular. Y por muchos momentos del partido
no se sintió eso en la cancha, ¿no? Bueno, nuestra labor es que no se sientan los 90 y no pudimos, así que hay que seguir trabajando. Roberto, ¿es verdad que se tiene que armar un 11 como para que Paolo pueda explotar sus cualidades? Mira, si fuera por la forma de jugar que tuvimos en Uruguay, se podría decir que hemos hecho un equipo sin saber para Paolo, ¿no? Porque casualmente la falta de un 9 era lo que nos tenía alejados del arco. Así que yo creo que sin querer hemos hecho un equipo al gusto de Paolo, ¿no? De acuerdo. ¿Cuándo estará Paolo Guerrero disponible para usted? Ahí el jefe de prensa le va a decir. Muy amable, muchas gracias. Gracias, profe. El delantero de la selección peruana brindó sus primeras palabras como futbolista del cuadro Poeta y se mostró muy feliz de esta nueva experiencia en su carrera profesional. He pasado por Corinthians, Flamengo, Internacional, muchos momentos especiales y ahora estoy por vivir un nuevo desafío al regresar en mi país, donde no pude jugar profesional porque salí muy joven con 16 años, indicó para el programa brasileño de André Hernán. Es una nueva experiencia, un nuevo desafío como acabamos de hablar. No sé cómo va a ser vivir en Perú después de muchos años afuera, para mí y para mi familia. Están tratando de entender algunas cosas. Tengo mucho amor por mi país, estoy feliz de regresar, de hacer cosas nuevas en el fútbol de mi país. Espero que consiga dar alegrías para el pueblo de mi país, agregó. ¿En qué equipos jugó Paolo Guerrero a lo largo de su carrera? Alianza Lima, Perú, Bayern Múnich, Alemania, Hamburgo, Alemania, Corinthians, Brasil, Flamengo, Brasil, Internacional de Porto Alegre, Brasil, Avaí, Brasil, Racing Club, Argentina, LDU de Quito, Ecuador, César Vallejo, Perú. ¿Por cuánto tiempo es el contrato de Paolo Guerrero con César Vallejo? Según contó Richard Acuña, el contrato de Paolo Guerrero es por todo el 2024 con la posibilidad de aumentar a una temporada más. Me ha pasado pro Corinthians, Flamengo, Internacional, acho que alegrias, momentos muito especiais que eu vivi aqui nesses times. E agora, por viver um novo desafio, né, voltando ao meu país, onde eu não consegui jogar, ou não pude jogar profissional, porque saí muito cedo, saí com 17 anos que fui pro Bayern de Munique. E cara, uma nova experiência, um novo desafio, como acabei de te falar, vivendo uma expectativa. No sé cómo va a ser vivir en el Perú después de muchos años. Para mí, para mi familia, ahí está un poco intentando entender algunas cosas, mas todo bien. Acho que es mi país, tengo mucho amor por mi país. Estoy muy feliz de voltar, de poder hacer cosas nuevas, cosas grandes en mi país, en el fútbol de mi país. Como te falei, estoy en expectativa y espero que eu consiga dar alegrias para o povo do meu país com o meu futebol. Y bueno, mis cracks de Gol Viral, así iniciamos con toda la información deportiva. ¿Opinas que Paolo Guerrero brillará en la César Vallejo? Déjanos tus impresiones sobre las novedades del día. Nos vemos pronto aquí en tu canal preferido.